toma asiento ahí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama su profesora? Isabel Torres. Isabel Torres. ¿Su director, directora, cómo se llama? Elsa Montañez. ¿Está bien en los estudios? Sí. ¿No me miente? No. ¿Dónde estamos? En Barrancas. Muy bien. Sean todos bienvenidos a nombre de la Municipalidad Provincial de Barrancas. Mi nombre es Carlos Núñez, de imagen institucional, protocolo. Contento de recibirlos a ustedes, su pueblo, y bueno, ya hay diferentes grupos que están, así como ustedes, viniendo de este colegio, importante. A nivel de la provincia, ¿cuántos distritos son, saben? Cinco. Supe, Parahonda, Pachirica. Todos esos cinco distritos conforman la provincia, en la cual, así como es territorialmente, políticamente, también la provincia de Barrancas. Sí, aquí donde ustedes se encuentran, siempre al mes hay dos sesiones de consejo, donde los regidores se reúnen con el alcalde y los funcionarios de la municipalidad, hablando de gerente, diferentes gerencias, se reúnen para justamente acordar, así como en el Congreso se reúne, ¿no? En el Congreso se reúne para las leyes de la Nación, aquí también se reúnen dos veces al mes sobre sesiones ordinarias de Consejo, en la cual también tratan sobre ordenanzas, acuerdos, leyes dentro de nuestra provincia. ¿Ya? Entonces aquí en la oficina, aparte de que hay otro evento, este se llama, el auditorio se llama Teodoro Rosales Ramos. La democracia en el Perú fue implantada para poder dar decisión a los ciudadanos a elegir a sus representantes. ¿Otra pregunta? ¿En la municipalidad existen tallos certificados? Sí, en el segundo piso donde nosotros nos hemos encontrado existen tres tallos clasificados. Uno para vidrios, el otro para cartones y el otro para plástico. ¿Sí? Bueno, si uno no vota, la OMP mismo emite una sanción a las personas que no votan. Y sería un voto que no sería válido para las elecciones. Sí. A ustedes, a partir de los 18 años, se considera la mayoría de edad. A los 18 años, ustedes cambian su DNI amarillo por el DNI azul. Y en la parte trasera del DNI van a figurar unas casillas, unos cuadraditos, donde se ponen los hologramas cada vez que uno vota. ¿No hay más preguntas? Sí, seguro. A ver, al fondo primero. ¿Cuál es la dirección exacta de la municipalidad? La dirección exacta de la municipalidad es Quirón Zavala 9500, esquina con Nicolás de Ciérola, segunda cuadra. A ver, tú una pregunta y le doy. Tiene que ir a la OMP. ¿De dónde son? De Supe. No escucho. De Supe. ¿Qué colegio? Corazón de Jesús. ¡Aplausos! Gracias.